Oh God, it hurt the moment that I saw you with someone else, the one that you belong to. I never thought I'd drown in my shallow.
Bien, pues sin palabras, por lo menos ni me alza la presentación. Ahí queda, solo disfrutar, ¿eh? Ha sido tremendo el vídeo. A partir de aquí ya solo nos queda que entre Emilio Ranz Serrano, a quien yo creo que casi todos vosotros conocéis, que además estuvo en la conferencia que impartió con O'Kelly y que tan buen sabor de boca nos dejó. Emilio Ranz Serrano, así a secas, piloto aviador, no os voy a contar nada más. Vamos a dejar que sea él el que nos muestre quiénes son sus compañeros en la asociación Jacob 52, qué es lo que hacen y qué montura es la que usan. Y ya está, cuanto menos tiempo perdamos, mejor. Todo para él. Adelante, Emilio. Entiendo que comparto pantalla. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Como ya me ha presentado José Luis Celada, mi nombre es Emilio Ranz. Soy miembro de la asociación Jacob 52 desde el siglo pasado, desde el 99. Y en primer lugar, quería dar las gracias a José Luis como representante de la Asociación AIRE y a la Fundación Infante de Orleans, Aeronáutica Mallorquina, la Fundación del Museo de Málaga y la Asociación de Amigos del Museo del Aire y por último a la Sociedad Aeronáutica Española que organizan estas charlas. Vamos a empezar con nuestro logo, Jacob 52, Soñadores con Alas. La verdad es que todos hemos soñado en algún momento de nuestra vida volar y nosotros hemos hecho volar una vocación, después una profesión y hemos tenido la gran suerte de seguir con nuestras alas a través del Jacob 52. Empezamos. Bueno, como hoy las redes sociales es lo que todo el mundo maneja. Aquí están las direcciones de nuestra página web. Estamos representados también en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si podéis tomar nota o hacer una captura de pantalla para saber dónde estamos y seguirnos en las redes. Pues despegamos. ¿Qué vamos a ver en esta presentación o qué voy a intentar yo contaros de Jacob 52? Pues en primer lugar, quiénes somos, dónde estamos, hablaros un poco de nuestra historia, de nuestra organización, de nuestro mantenimiento, factor importante en una asociación aeronáutica, qué actividades realizamos y cuáles son nuestros proyectos. En primer lugar, quiénes somos. El nombre completo, el nombre legal es Asociación Deportiva Jacob 52. Somos una entidad sin ánimo de lucro y estamos de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución y de la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, constituidos como asociación con nuestros estatutos, con un reglamento de régimen interior. Los fines, de acuerdo con estos estatutos, son fomentar el deporte aéreo y su divulgación. Y algo muy importante que fue introducido como fin en la asociación, el mantenimiento y la reparación de nuestras aeronaves, dado que el mantenimiento fue uno de los caballos de la asociación. ¿Qué actividades realizamos? Pues conferencias, eventos con objeto de divulgar el deporte aéreo y sobre todo volar. ¿Dónde estamos? La asociación está basada principalmente en el aeródromo de Casarrubios, en Toledo, donde tenemos
aviones y una plaza para el hangar de mantenimiento. Dos aviones están basados en el aeropuerto Sombonet, en Mallorca. Uno, el JAC 55, en el aeródromo de La Morgal, en Asturias. Y por último, los recién incorporados JAC Star portugueses en el aeródromo municipal de Ponte de Osor, donde tenemos igualmente 6 aviones. La base de Casarrubios es un aeródromo privado por la empresa Aerohobby. Tiene una pista este-oeste, configuración 826, pista de asfalto, y de 900 metros de longitud con 26 metros de anchura, lo que nos permite operar sin ningún tipo de problemas con nuestros JAC 52 y al mismo tiempo poder efectuar despegues en formación, algo muy importante para nuestros vuelos de patrulla y de demostración. Contamos con combustible a Vegas 100L para nuestros aviones, hangares tanto para los aviones como para mantenimiento. Es un aeródromo no controlado, por lo cual no es requerido efectuar planes de vuelo locales para nuestros vuelos de entrenamiento, y dispone al mismo tiempo de cafetería, restaurante, servicios para tanto la atención de los pilotos como de los invitados que puedan llegar a conocernos o a volar con nosotros. Algo muy importante, el acceso es mediante una carretera asfaltada, lo que nos ha costado bastantes años conseguir, pero ya lo tenemos. Un poco de historia. Posiblemente muchos sabéis de Jacob, pero ni yo mismo sabía cómo se generó Jacob hasta bastantes años después de ser socio. ¿Qué fue primero, Jacob 52 o el JAC 52? Hoy en día pues parece una pareja muy bien avenida, pero los comienzos no fueron tan felices, por decirlo de alguna forma. Jacob 52 empezó la andadura con 5 amigos, 5 pilotos profesionales, 3 de ellos pertenecientes a la compañía de Europa, uno de Aviaco y otro de Iberia, y en un principio su objetivo no era el JAC, sino la Pitt Special. Buscaba un avión acrobático, un avión en el cual pudiesen pues hacer algo diferente a lo que hacían a diario en sus cabinas de vuelo y poder vivir otras sensaciones mucho más gratificantes, por decirlo de alguna forma. Tomás Buergo, el impulsor de la idea, se propone buscar una pits en este caso. Encuentran una en el aeropuerto de Cuatro Vientos a la venta, pero cuando está a punto de cerrarse el trato, este es abortado y tienen que empezar de nuevo las negociaciones buscando otros aviones, y en esto que aparece el JAC 52 en pantalla. JAC 52, a través de una revista americana, Tomás lee que hay mucha rivalidad entre los JAC 52 y las Pitts en los clubs respectivos y se interesa por este avión. Teniendo la oportunidad de volarlo, dado que en el año 97 llega al Aeroclub de Bilbao el primer JAC español con matrícula de Lituania, y ellos, los miembros del Aeroclub, le dan la oportunidad de volar el avión y le introducen en la compañía Térmicas. Térmicas es una compañía lituana que se dedica a la compra de aviones antiguos procedentes de la Unión Soviética y de las repúblicas exsoviéticas, hacer un overhaul y entregarlos generalmente a los países occidentales, tanto europeos como en Estados Unidos. ¿Por qué el nombre de Jacob? Pues Jacob no tiene nada que ver con el JAC. Lo único que tiene que ver es el 52. Jacob son las iniciales de los 5 primeros socios de la asociación: Javier, Alejandro, Cristina, Óscar y Tomás Buergo. Se inscribe en el año 98, en marzo de 98, en el registro de asociaciones. Y el primer avión, el CRI, Lima Yankee CRI, en honor de Cristina, llega al aeródromo de Cuatro Vientos en junio del año 98, ese mismo año. La foto que aparece en el fondo es de Tomás Buergo volando el CRI,
sobre la base de Torrejón el día que estamos realizando nuestra demostración en el centenario de la aviación en el año 2003. Tanto Tomás Boro como yo pertenecimos a la A12, estuvimos destinados en Torrejón y para nosotros fue un orgullo participar en este evento. Al año siguiente se incorporan tres aviones más, justo un año después, en el verano del 99, en este caso cinco pilotos con tres aviones, el Líder, el IA-55, tripulado por Tomás Borgo, el Litro y el Lirón. Y aquí os he expuesto el itinerario que hicimos en ese vuelo. Yo volaba personalmente con mi hermano Joaquín en el Lirón y fue bastante instructivo por una parte y bastante atemorizante por otra, porque hacía años que no volaba un monomotor, un avión de hélice, y el objetivo era traerlos directamente desde Lituania hasta Cuatro Vientos, perdón, hasta Casarrubios, volando por toda Europa con muy pocas garantías de llegar a destino. Lo diré, que no teníamos todas con nosotros, sobre todo después de haber experimentado un aterrizaje fuera de campo con una Pillán cuando estaba en el ejército. Puedo decir que el suelo está bastante duro, incluso si tomas con un avión fuera de campo. Empezamos nuestra andadura en el aeródromo de Priyenai, donde hicimos en un solo día el entrenamiento y suelta a los cuatro pilotos que no estábamos sueltos. Y al día siguiente, hacer las maletas y a Kaunas para pasar la aduana, dormir allí y empezar el vuelo de traslado. Kaunas, nuevamente la nueva aduana en Polonia, Slimani-Poznan, Poznan-Leipzig, que fue el tramo más largo de 1 hora y 45 minutos. La particularidad del vuelo sobre Polonia es que vuelas en corredores VFR. Obviamente nuestro avión, que tiene un alcance limitado, la capacidad de combustible de 120 litros, pues no nos permitía grandes alegrías en cuestión de alcance. Por eso se puede decir que no fuimos exactamente por la línea que marcaban los corredores visuales, intentando atajar en lo posible y reducir nuestro tiempo de vuelo al máximo. Al día siguiente, Leipzig, Siegerland en Alemania, de aquí a Epinal. Epinal-Nancy, dado que cuando tomamos en Epinal estaba la cisterna de combustible cerrada y tuvimos que hacer un salto adicional a Nancy para repostar. Nancy-Moulin, Moulin-Bergerac y pasar la noche para continuar al día siguiente a Biarritz, donde tuvimos que pernoctar debido a la situación meteorológica. Una baja en el Golfo de Vizcaya nos impidió continuar. Pero a la mañana del día siguiente, con el tiempo ya óptimo, continuamos hacia Bilbao, Valladolid y Casarrubios después de 16 horas de vuelo y un consumo medio alrededor de 49-50 litros a la hora. Fue una experiencia maravillosa, no solamente por el viaje en sí, sino por disfrutar de la compañía de Tomás, Fernando, Gonzalo y, por supuesto, y mi hermano Joaquín. A finales de año ya hay 8 aviones en Casarrubios y decidimos organizar un meeting, el primer Jack meeting, llamamos Jack España, dado que los británicos, los ingleses tienen su Jack UK y organizan frecuentemente reuniones, pues nosotros en contrapartida queremos organizar. No sé si la presentación está llegando o no, porque me aparece en pantalla un mensaje diciendo que Tyrell Jackson is requesting remote control of your skin. No hagas caso. Continúa, vale. Está llegando perfectamente. Vale, pues. Perdonad la intromisión. Bueno, están constantemente llegando pop-ups de alguien que quiere meterse en la pantalla. No sé, te preocupes, les vamos a echar. Vale. Bueno, pues entonces os decía que a finales del mes de noviembre se publica en la revista nuestro Jack Meeting y el día 12 de diciembre pues
se organiza la primera reunión, que no tiene mucho éxito dado que el tiempo no acompaña, frío, viento, lluvia, pero ahí estuvimos hasta el último momento atendiendo a nuestros invitados. Ahora no me deja pasar de pantalla, vamos a ver si puedo continuar. Vale. Como veis aquí, está el certificado de navegabilidad de nuestro avión, el India Alpha Limna. Esto nos costó 3 años conseguir la matriculación de los aviones en España. Al principio volábamos con matrícula lituana y licencia de vuelo lituana, que tuvimos que obtener a nuestra llegada a Kaunas, el primer día de nuestro viaje. Tenemos restringido, obviamente, con una exención, debido a que el avión no cumple con el certificado tipo, no tiene, de hecho, certificado de tipo europeo, y es nuestro certificado de navegabilidad. Estoy teniendo problemas para pasar la página, no sé qué problema hay. Seguimos. Seguimos la andadura con un poco de historia. En el año 2003 participamos en Torrejón, como ya os dije anteriormente, en el centenario de la aviación con nuestra patrulla de 4 aviones. Tuvimos la gran suerte de poder efectuar el despegue de la pista de Torrejón con más de 60 metros de anchura en una formación de 4 aviones en fingertip, algo que no hemos podido realizar posteriormente debido a condiciones operativas. Organizamos igualmente en Casa Rubios Centenario de la Aviación. Al año siguiente vamos al Festival de Ocaña. Organizamos el Jacobeo, que es el Año Santo Compostelano, y hacemos la ruta jacobea, despegando de Casa Rubios hacia Burgos, de aquí a Vitoria. Y después de Vitoria salimos por San Sebastián a la costa, recorremos toda la costa del Cantábrico en diferentes escalas hasta llegar a Santiago, donde completamos nuestra peregrinación asistiendo a la Catedral de Santiago y recibiendo la bendición. El año siguiente, el 2005, vamos al Rocío, a las Puertas Abiertas de Zaragoza, al Festal Cel de Barcelona. Organizamos en Lugo otro Jack Meeting con nuestros amigos del Comando Gallego. Y el año 2006 participamos en el primer festival de Gijón, en la playa de San Lorenzo. En el 2007 organizamos en Mallorca un Jack Meeting, esta vez desplazando aviones de Casa Rubios, 4 aviones concretamente a Mallorca, que se unen a los 2 existentes ya en Mallorca. Y en el 2008 inauguramos el Festival Aéreo de Cádiz, otro Jack Meeting en Mallorca, nuevamente en el 9 Festival Aéreo de Cádiz, y vamos por primera vez a Estoril, donde tenemos muy buena aceptación y, sobre todo, disfrutamos de la compañía de nuestros amigos portugueses. Nuevamente a Cádiz el año 2010, a Estoril el 11, el 12. Uno de nuestros aviones, como habéis visto en la parte final del vídeo, participa en el rodaje de la película Combustión. En el año 2013 no tenemos ninguna actividad, debe ser porque era 13. Y en el 14 inauguramos el Festival de Granada, en Motril. Vamos a La Coruña, nuevamente a la Festa del Sel, y tenemos la gran suerte y el 75 aniversario del Ejército del Aire en la base aérea de Torrejón. Al año siguiente, 75 aniversario de la base aérea de Morón, centenario de la aviación hidroaviación militar española en los Alcázares. Repetimos en Portugal, esta vez en Ponte do Sor, para el Portugal Air Summit en Lérida, con el Jeddah Air Challenge, y nuevamente Jack Meeting en Casa Rubios, donde tenemos la suerte de reunir 10 aviones en vuelo y poder efectuar esta formación que podéis ver en pantalla de 9 aviones en rombo. La vez que podéis observar en la pantalla, quedó de cine. Fue un día increíble para nosotros. El 2017, nuevamente el Portugal Air Summit,
Lleida, Fly and Drive y el Jack Meeting para celebrar el 20 aniversario de Jacob. El 2018, nuevamente Ponte do Sor, Lleida y el Festival Aéreo de Torre del Mar en Málaga. El 2019, Juan Velarde y su Team Velarde 26 nos invitan a participar con ellos junto a la organización no gubernamental ONG Aviación Sin Fronteras con los niños de Alas de la Sonrisa. Perdón, el festival no, el Campeonato de España de Vuelo Acrobático en Requena con la exhibición de la Patrulla Acrobática. Esto ha sido un poco la historia hasta nuestros días. Como todos, este año 2020 estamos en el dique seco, esperando levantar el vuelo tan pronto como podamos. ¿Cómo estamos organizados? Pues, como asociación que somos, tenemos una asamblea general compuesta por todos los socios. 5 fueron los socios fundadores, de los cuales permanecen 2 en la asociación a día de hoy, Javier y Tomás Buergo. De número tenemos 45, un socio de honor, que es el teniente general Ricardo Rubio Villamayor, conocido por Caito, más cariñosamente. Y tenemos 19 socios protectores que, por no tener participación en ningún avión, son miembros de la asociación y apoyan y disfrutan pues, de todas nuestras actividades. La junta directiva, compuesta por el presidente, vicepresidente y secretario, que son a su vez presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea General, un tesorero y los vocales. Y por último, los jefes de avión. Jefes de avión, que es una figura clave dentro de nuestra asociación, como veremos en breve. El jefe de avión es el coordinador de las actividades entre los socios de cada avión, de forma que es el enlace con la junta directiva y con mantenimiento, con nuestro centro de mantenimiento, nuestro CMA 201, y se encarga de la gestión administrativa, la documentación de las aeronaves, manteniendo el control de las revisiones, renovaciones del certificado de aeronavegabilidad para que no pase ninguna, y tramitar las solicitudes de trabajo al centro de mantenimiento. Al mismo tiempo, tiene que conservar documentación de pilotos y gestiona y abona los gastos en que incurre su avión, tanto de seguro, combustible, hangar y cualquier otro que se produzca. La gestión operativa de este jefe de avión le obliga a ser responsable de los entrenamientos y calificación de los pilotos de este avión y coordinar las actividades de la patrulla o de Jacob 52 en su caso. Dentro de la organización, lo más importante obviamente es la instrucción. La instrucción para los pilotos que se incorporan nuevos a la asociación mediante doble mando hasta que el instructor o el encargado de instrucción considera que el piloto está listo para salir solo. Hacemos cursos iniciales y cursos de formación en vuelo para aquellos pilotos ya formados y con experiencia en el avión y que sin haber tenido experiencia previa desean pues, conocer esta faceta de la aviación deportiva. Y por último tenemos verificación de competencia, contamos con un examinador en vuelo que obviamente es el que realiza nuestras verificaciones de competencia. En cuanto a operaciones, lo más significativo son la concepción de órdenes de operaciones para la organización de las actividades que realiza tanto dentro como fuera de lo que es el aeródromo de Casarrubios, operaciones como pueden ser festivales aéreos o como pueden ser participaciones con otras asociaciones. La próxima que tenemos en ciernes es en Matilla, un entrenamiento con la Asociación de RV España. Y en breve, si podemos levantar el vuelo, pues estaremos en Matilla compartiendo vuelos y amistad con nuestros compañeros del RV. Para el vuelo de instrucción del JAC, primero tenemos el Pilot Manual. En este caso he puesto el Combat Simulator
El contenido es básicamente el manual ruso del que nosotros hicimos copia en su día y que tradujimos y hemos implementado en nuestro propio manual. En el año 2005-2006 se publicó el manual de entrenamiento avanzado de la asociación por encargo de Tomás Borgo, pues me hice yo cargo de la redacción y junto con Gonzalo O'Kelly en la última parte de formaciones. Como veis en este manual, pues intentamos tratar todos los temas desde una formación inicial, una fase intermedia avanzada y una fase de vuelo en formación para que el piloto que vuela el avión conozca el avión y sea capaz de volarlo con total seguridad, tanto en como en acrobacia y en la última fase en vuelo en formación. Es deciros que actualmente en la patrulla Jaco 52 contamos con un piloto que inició sus pasos como piloto deportivo en la asociación, inició las maniobras acrobáticas y después, debido a su interés y su perseverancia, se introdujo en el vuelo en formación y hoy, habiendo partido de cero, es un piloto perseverancia y sobre todo mucho entusiasmo para el vuelo. Aquí están las imágenes de este manual que os comenté de Digital Combat, de calidad y que obviamente mejora lo que teníamos del manual ruso. Estas son las imágenes tanto del manual, la parte correspondiente a acrobacia y la parte correspondiente al vuelo en formación, para que veáis un poco cómo hicimos en un plan artesanal nuestro manual, pero yo creo que cumple su función para que los pilotos, una vez que llegan a la asociación, tengan una guía donde dirigirse para recabar información en cuanto a maniobras, en cuanto a procedimientos, en cuanto a los métodos que nosotros necesitamos para volar con seguridad. Las órdenes de operaciones, pues básicamente es un librito como el que tengo aquí. Esta es la primera página de la orden de operaciones, en este caso para Cádiz, el Festival de Cádiz, en 2009. Y en este librito pues tenemos tanto el plan de operaciones del festival como nuestras propias restricciones y fechas de aproximación de aeropuertos, tanto en ruta como en destino, de forma que es una checklist que llevamos en el pantalón, perdón, en el bolsillo del mono de vuelo y podemos acceder a la información en cualquier momento. Como os decía antes, el mantenimiento fue el caballo de batalla durante los años iniciales de la asociación. Se creó en un principio una sociedad limitada a cargo de tres socios y se contrató a un mecánico para que dirigiese el centro de mantenimiento. Esto dio muchos problemas, no funcionó y al final en el año 2007, como veíamos en los estatutos, se decide incorporar el centro de mantenimiento a la asociación y hoy tenemos nuestro propio centro de mantenimiento, el 201, asignado a la Oficina de Seguridad del Vuelo número 6 de Cuatro Vientos. El gerente responsable es el presidente de la asociación. Tenemos un director técnico que es socio protector, encargado de la redacción del manual de mantenimiento, manual de organización de mantenimiento nacional. Un jefe de taller, que es técnico de mantenimiento de aeronave y que además es nuestro personal certificador, Luis Alicates, ¿qué haríamos sin ti? Tenemos personal administrativo, Ana, que se encarga de todo el papeleo, y de los pilotos de prueba, que son los responsables de efectuar las pruebas tanto después de revisiones como cuando algún piloto o algún socio
pues solicita que se haga una prueba de su avión debido a que encuentra alguna anomalía, vibración o algo que no está perfectamente satisfecho con ello y prefiere que sea otro piloto quien efectúe el vuelo de verificación. Tengo que decir que en la asociación tenemos varios pilotos titulados de ensayos en vuelo, tanto en Estados Unidos en la escuela de Edwards como en Francia en EPNER, y esto nos da una garantía de que el trabajo que hacemos y que podemos hacer está respaldado por un conocimiento y una profesionalidad fuera de todo límite. ¿Cuántos aviones tiene Jacob 52? Pues actualmente tenemos una flota de 14 aviones. Se han incorporado recientemente los aviones portugueses a nuestra asociación. 14 JAC 52 y un JAC 55. Ya anteriormente dije dónde se encontraban cada uno de ellos. El más antiguo del año 82, el más moderno del año 96. Como podéis ver, asociadas las matrículas actuales españolas con las antiguas lituanas y los portugueses que tienen un origen polaco. ¿Qué actividades desarrolla Jacob? Pues lo más vistoso, lo más sobresaliente, podríamos decir, es la patrulla. Pero hoy no voy a hablar de la patrulla, por dos motivos. Primero, porque considero que para hablar de la patrulla tenemos a una persona con mucha más solera y con mucho más conocimiento, Javier Cruz, miembro de la patrulla Águila, que en estos momentos está en China, pero que en breve, seguramente a finales de mes, se incorporará de nuevo a España y podremos contar con él para una charla monográfica dedicada a la patrulla por una persona que conoce realmente el tema y que estoy seguro que dará una maravillosa impresión de no solamente la patrulla Águila, sino la patrulla Jacob 52. Entre nuestras actividades programadas están los entrenamientos tanto de pilotos como de la patrulla. Como mínimo tenemos 4 al año, uno trimestralmente. El de marzo, tuvimos la gran suerte de realizarlo el fin de semana anterior al confinamiento, con lo cual eso que ganamos, pero tenemos dudas de poder hacer el próximo en junio. Estamos expectantes para salir a volar cuanto antes. Festivales aéreos, la organización de JAC Meeting, colaboración con ONGs como Alas de la Sonrisa. Efectuamos vuelos de divulgación, acrobáticos, con bautismos acrobáticos. Participamos en filmación de videoclip para grupos musicales. Y como habéis visto, en la filmación de la película Combustión, es la única que hemos hecho por el momento, pero bueno, estamos abiertos a participaciones más adelante. Y como veis en los aviones, llevamos publicidad. Durante un tiempo llevamos de Helados Bornay, ahora llevamos de Roberto Verino. Y la sponsorización el obtener una sponsorización es uno de nuestros objetivos, dado que la asociación no recibe ningún tipo de ingresos, solamente las aportaciones de nuestros socios, tanto socios de número como socios protectores. ¿Qué proyectos tenemos? Pues obviamente volar cuanto antes. Estamos en el dique seco, llevamos mucho tiempo parados y sobre todo, no solamente nosotros, sino nuestros aviones sufren las consecuencias, dado que hemos encontrado en las últimas semanas nidos, incluso polluelos de aves que están anidando, sobre todo en la sección de cola del avión, por lo cual nuestro mecánico Luis ha tenido que hacer trabajo extra. Los socios ya están pudiendo ir a poner en marcha y hacer prevuelo de los aviones, rodar los motores y hacer que el avión esté en perfecto estado de mantenimiento y listo para volar cuando tengamos la oportunidad de ello.
Como decía antes, los entrenamientos programados en el mes de junio, esperamos llegar a la cita. Matilla, con entrenamientos de la patrulla y colaboración con los pilotos de RV en Valladolid. Y algo muy importante que está moviendo nuestro vocal de relaciones exteriores o relaciones públicas, que es realizar un homenaje a las víctimas del COVID y a los hombres y mujeres que están desviviéndose y dando todo lo que pueden por atajar esta pandemia, defendiendo nuestra salud y nuestra vida. Para informaros, la revista Beyond Review ha publicado una entrada en la cual se da información sobre este evento. Bueno, no es un evento realmente, es una idea que esperamos se vea plasmada. No tarda. Y por último, uno de los objetivos a corto o medio plazo es modificar nuestro manual de entrenamiento adaptándolo a las nuevas tecnologías, como veréis en breve. Aquí en esta entrada tenéis el banner que ha publicado en la revista Beyond Review sobre la iniciativa a la que hacía mención anteriormente, y cualquier información sobre la misma podéis dirigiros a la asociación a través de nuestro presidente o nuestro representante de relaciones públicas, que os darán cumplida información sobre lo que pretendemos y por qué lo pretendemos. Este manual de entrenamiento, como veis en las imágenes, está basado en el Digital Combat Simulator del JAC 52, con una calidad extraordinaria, y ellos ya parece que se han basado en nosotros, dado que uno de los aviones que tienen, uno de los JAC 52, es el antiguo KGB, hoy India Alpha Juliet, que vuela en nuestra asociación con base en Casarrubios. Utilizamos, como dije antes, el Pilot's Manual y queremos adoptar el simulador para realizar la práctica de procedimientos e instrucción de nuestros nuevos pilotos en la asociación, de forma que la transición al avión sea mucho más rápida y sobre todo mucho más segura. El avión a lo mejor tarda 6-7 meses en llegar desde que se solicita, y los pilotos en este tiempo pueden estar haciéndose, familiarizándose con los procedimientos, con el avión y con toda la instrucción que posteriormente van a recibir en vuelo y en tierra, por supuesto. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues vamos a hablar un poquito sobre el JAC 52. Como veis, un avión muy bonito, un avión muy, no quiero decir divertido, porque eso sonaría a que no nos lo tomamos en serio, pero un avión que puede dar mucho disfrute a sus pilotos y que, por tanto, queremos que lo conozcáis y lo disfrutéis con nosotros. Concretamente, este es el India Alpha Juliet, el avión que figuraba en el Digital Combat Simulator, sobrevolando la provincia de Segovia con la Sierra Madrileña al fondo durante el tiempo que estuvo basado en Fuentemilanos. Un poquito de historia sobre el JAC 52. El JAC 52 nace en el año 1973, inicialmente como el JAC 50U. Es una derivación del JAC 50 monoplaza acrobático que fue diseñado para competir en los campeonatos mundiales de acrobacia del año 76. Hijo menor famoso Alexander Yakovlev, y el avión empieza a volar en el año 76, realizando los vuelos de prueba y certificación durante 2 años. Durante ese tiempo es un total desconocido para el mundo occidental, y al final del año 78 ya se da a conocer, entrando en producción en el año 79, producción que
culmina en el año 98. A lo largo de este periodo se construyen más de 1.800 aviones en la factoría Aerostar en Rumanía. Se construyen diferentes versiones. La 52 Whisky es la versión occidental con mejoras, sobre todo en sistema de frenos, en capacidad de combustible y en sistema de aviónica, que se venden sobre todo para exportación a América y a Europa. El 53, una versión que se realiza a monoplaza pero que no tiene mucho éxito, se hace el avión experimental, el avión de pruebas, y no se construye ningún avión de serie. Una versión militar en el 52 Bravo 54, que tampoco tiene mucho éxito debido a la escasa potencia del motor y por tanto la escasa capacidad de portar armamento. Y recientemente se crea una nueva versión, la versión Tail Dragger o Tail Wheel, con rueda de cola, fabricada en Térmicas, la empresa lituana, que como característica principal, obviamente, es la rueda de cola y tener el tren totalmente retráctil y un motor de mayor potencia de 400 caballos. La diferencia entre el Tail Dragger, TD, y Tail Wheel, Tango Whisky, es que el Tail Dragger no tiene control de dirección de la rueda de cola mediante los pedales, la rueda va loca y solamente está alineada con el eje del avión en el momento del aterrizaje. Y el Tail Wheel, vendido o producido básicamente para los Estados Unidos, tiene control de dirección de la rueda de cola mediante los pedales. La última versión en el año 2004 es el 52 Mike o versión modernizada, que tiene pues muchísimas mejoras. Básicamente la célula es la misma, pero tiene muchísimas mejoras que si podéis consultarlo en Wikipedia, pues veréis que es un avión muchísimo mejor y desafortunadamente no está a nuestro alcance. En las tres plantas podéis ver la línea del avión, un estilo totalmente militar, una ala prácticamente recta, 15 metros cuadrados de superficie alar y un peso ligeramente superior a los 1.000 kilos, a la tonelada. Obviamente es un entrenador doble mando con un fuselaje monocasco y aquí la presentación PowerPoint se ha desviado un poco, pero seguimos con ello. Es de construcción totalmente metálica, excepto las superficies de mando, tanto alerones como timón de profundidad y timón de dirección son enterados. La construcción es de aluminio y de acero y el fuselaje o la estructura tiene un factor de carga de diseño de 9 ejes positivos y 6 negativos. Los mandos de vuelo están enterados, como decía anteriormente, y el perfil de la ala es un ala Clark con flecha de 2 grados y un diedro positivo. El diedro prácticamente es inapreciable, como se veía en las tres imágenes anteriores. El motor, el alma del Jack, es un motor radial de 9 cilindros en estrella con un giro a la izquierda y es totalmente acrobático. Tiene un máximo de 2 minutos de funcionamiento en vuelo invertido debido al sistema de recuperación de aceite. Y en el CP con 300 caballos de potencia y el M14PF India Alpha Mike. La hélice original del avión es una hélice bipala de madera, la V530TA, 240 metros de diámetro y esta hélice fue cambiada en algunos de los aviones, como habréis visto en las fotografías, por dos motivos. Primero, por daños que se produjeron en algunas hélices y, sobre todo, porque el tiempo de vida límite no estaba claro en las
en los documentos recibidos de Rusia y llegó un momento en que no se permitía el hacer nuevos overhauls y mantener esta hélice en vuelo. La Dirección de Aviación Civil nos dijo que no podíamos seguir volando con estas hélices bipalas, motivo por el cual se modificaron y se adoptaron las tripalas MTV, un poquito más grandes, de 2,50 de diámetro, ambas de paso variable y velocidad constante. La diferencia, como veis, son 10 centímetros de diámetro, lo cual implica una reducción del clareo de la hélice sobre el suelo, sobre la pista, en 5 centímetros, ya de por sí no muy grande. Es 37 centímetros con la configuración bipala y reduciéndose a 32 centímetros con la configuración tripala, lo cual implica que cualquier toma de morro, cualquier frenada brusca, podamos meter en el suelo. Características del JAL-52, pues tiene 120 litros de combustible, lo cual no da mucho autonomía. Según el manual son 2 horas 45. Nosotros procuramos no hacer más de 2 horas de vuelo, manteniendo nuestra reserva base en unos 30 minutos. El tren es triciclo, semirretráctil. El hecho de tener un tren triciclo, una operación mucho más sencilla, no estar tan dependientes del vuelo cruzado o de, digamos, la servidumbre que tienen los aviones con patín o con rueda. El vuelo acrobático y el vuelo en patrulla, puesto que induce un drag significativo, con lo cual nos permite, o las performances del avión no son todo lo buenas que nosotros desearíamos. No obstante, la parte positiva es que en caso de toma de tierra fuera de campo, el tren de aterrizaje serviría a amortiguar la toma, o en caso de que el tren no saliese, podríamos efectuar la toma en el campo, en la pista, con el tren retraído, y apenas el avión sufriría daños, dado la separación de los planos respecto del suelo con el tren incluso retraído. Una de las características de este avión es el sistema neumático. Debido a las condiciones climáticas para las cuales está diseñado el avión, Rusia y sus repúblicas con condiciones invernales muy duras, el avión puede operar hasta condiciones de 45 grados centígrados bajo cero, por lo cual ni las baterías serían muy operativas en esa climatología. Y segundo, con objeto de reducir sistemas hidráulicos, se optó por un sistema neumático que proporciona energía para la puesta en marcha del motor, la actuación del tren de aterrizaje, tanto en modo normal como en modo de emergencia, la actuación de los flaps colocados en el intradós del plano y que tiene un ángulo de 45 grados, se utilizan solamente, obviamente, para la toma de tierra, y la actuación de los frenos, tanto el sistema normal como el sistema de aparcamiento, el parking brake. El aceite, como vimos, el sistema de aceite permite el vuelo en invertido y el vuelo acrobático. Sin embargo, tiene limitaciones, sobre todo en nuestra operación en verano. Debido a las altas temperaturas en Casarrubios, tenemos que volar a la primera hora de la mañana o última hora de la tarde, dado que las temperaturas exceden a las horas centrales del día esas limitaciones de 75 grados centígrados, incluso llegando a los 85 grados centígrados. Durante el invierno, el calentamiento del aceite también es otro factor a tener en cuenta por el consumo de combustible que implica mantener el avión en ralentí durante 10-15 minutos hasta conseguir la temperatura del motor en 40 grados centígrados antes de iniciar el rodaje. La temperatura de cilindros no es un factor excesivamente importante, pero hay que tener mucho cuidado
con el control de las persianas del motor. Este avión tiene una particularidad y es que lleva delante de los cilindros, en la entrada de aire al motor, unas persianas que le permiten el control de la temperatura de la cabeza de cilindros, de forma que en tiempo frío es necesario cerrar estas persianas o graduarlas al menos para mantener la temperatura dentro de ese régimen normal entre 140 y 190 grados centígrados, evitar enfriamientos que podrían causar una parada de motor o un calentamiento excesivo con posibles problemas de incendios. Luego, esa característica o esa funcionalidad de las persianas del motor es algo que debemos de tener siempre presente en nuestro chequeo para evitar, primero, que la fricción se nos venga abajo y las persianas se cierren, que sería lo que harían normalmente en caso de que la fricción no estuviese ajustada o que no mantuviésemos el régimen de temperatura de acuerdo con el establecido entre 140 y 190 mediante la graduación de estas persianas. Obviamente es un avión entrenador, pero también tiene una finalidad de entrenador acrobático con un factor de carga 7 positivos y 5 negativos. En cuanto a sus velocidades, que las vemos aquí en kilómetros por hora, el anemómetro, al igual que todos los instrumentos, son de origen ruso y por tanto están todos calibrados en kilómetros por hora las velocidades y en metros por segundo. Tenemos velocidades 420, never exceed, máxima operativa para maniobras con máxima deflexión de superficie de mando de 320, máxima en crucero 270, velocidad de pérdida en configuración limpio de 110, en invertido 140 y configuración de flap ligeramente inferior, 100 km por hora. Y para operar con el tren de aterrizaje extendido, máxima 200 y con el flap 170. Según el manual, nuestras distancias de espera y aterrizaje son bastante cortas, con lo cual podríamos operar sobradamente en campos restringidos, con la limitación de que para el aterrizaje deberíamos utilizar con mucho mimo el freno de las ruedas. Los frenos, como dijimos anteriormente, son neumáticos y no tienen anti-skid, es un sistema de tambor con unas zapatas que actúan sobre el tambor y que gradúa el piloto con un freno de mano, un freno bastante rudimentario, situado en la palanca, en la parte superior de la palanca, y que es exactamente como un freno de una bicicleta. Este freno actúa mandando presión a los tambores situados en cada una de las ruedas del tren principal, de forma que la frenada es controlada por el palonier. Podemos obtener asimétrica o frenada diferencial mediante el desplazamiento del timón de, bueno, en este caso del rudder, del palonier, lo que al principio supone un pequeño reto para los pilotos que no tienen mucha experiencia en el avión y en este tipo de sistema, haciendo bastantes eses durante el rodaje y complicando un poco el rodaje. Es cuestión de coger el tranquillo. Por último, quería hablaros un poquito sobre el avión. En el año 2000 y luego posteriormente en el año 2004 se publicó en la revista Volar primero y luego en la revista Avión Review una evaluación del avión. Tuve el encargo de nuestro presidente Tomás Borgo de hacer esta evaluación y de escribir el artículo. Yo soy bastante reacio, no tengo mucha palabra ni tampoco de escritura, pero acepté el reto y aquí están para quien quiera irse a la hemeroteca. Estas dos revistas podrá disfrutar de el conocimiento en profundidad de lo que es el JAT 52 y cómo lo utilizamos o cómo deberíamos de utilizarlo. Voy a intentar resumir un poquito sobre esta evaluación en vuelo para que conozcáis el avión, aunque ya os digo que en detalle está en estas dos revistas.
Como ya decía anteriormente, los antecedentes del JAT-52 es un avión totalmente acrobático, el JAT-50. No obstante, se quiere hacer un avión con capacidad de entrenamiento, por eso el doble mando, entrenamiento militar, por eso la cabina en tándem, pero que conserve todas las cualidades de vuelo en cuanto a agilidad de maniobra y en cuanto a seguridad. Obviamente, un avión totalmente acrobático como el 50 tiene que ser un avión más inestable. Para un avión de entrenamiento necesitamos estabilidad, con lo cual se realizan pequeñas modificaciones en el plano del JAT-50, casi mínimas, variando un poquito el diedro del plano, pero poco más, cambiando la configuración obviamente de patín de cola a rueda de morro, triciclo. Y esta evaluación la hacemos pensando en cuál es la misión del avión. Es decir, cuando nosotros hacemos una evaluación de un avión, tenemos que ver para qué lo queremos, para qué está diseñado ese avión. Si va a ser un caza, va a ser un entrenador, va a ser un avión de transporte, un avión de enlace. Entonces, en base a esa misión es en lo que orientamos nuestro análisis de la evaluación en vuelo. En primer lugar, nos acercamos al avión y vemos que el avión tiene unas superficies de mando bastante significativas en tamaño. Los alerones, de hecho, se incrementó su tamaño respecto del JAT-50. Tanto el timón de dirección como el timón de profundidad son casi el doble de la superficie fija, es decir, del estabilizador vertical y el estabilizador horizontal, lo cual nos induce a pensar que el avión tiene mucha capacidad de mando, incluso a baja velocidad. Una característica importante que podéis ver en la foto es el perfil del plano. El perfil es totalmente asimétrico, el extra 2 es curvado, el intra 2 es totalmente plano, con lo cual podemos pensar ya a priori, antes de volar el avión, que el vuelo invertido debe ser bastante, no complicado, pero sí debe requerir mucha presión de palanca hacia adelante con objeto de aumentar el ángulo de ataque en invertido y poder mantener la línea de vuelo de nuestro avión, porque obviamente el avión no quiere volar en invertido o no le gusta volar en invertido. Si miráis al alerón, la unión entre el plano y el alerón presenta una ranura. Esa ranura es muy importante puesto que en condiciones de baja velocidad permitirá que el flujo de aire penetre por la ranura y mantenga la energía del aire sobre el alerón, manteniendo su capacidad aerodinámica y evitando la pérdida de capa límite en el alerón y por tanto la pérdida de mandos. Lo mismo ocurre en el estabilizador horizontal y el timón de profundidad, que están ranurados, manteniendo el flujo sobre, incluso con ángulos de ataque elevados, con deflexiones máximas de palanca, el flujo sobre las superficies de mando se mantiene en todo momento. Antes de entrar en el avión, obviamente, antes de efectuar la revisión exterior, efectuamos una inspección de seguridad de cabina. Obviamente, lo más importante es comprobar que las manitos están desconectadas, que la palanca de mando está libre, la palanca del tren está abajo y segura, porque en este avión lo más importante es hacer los procedimientos a conciencia con nuestra checklist, porque no perdona. Este avión no perdona en el sentido de que no tiene ningún dispositivo de aviso, de alarma, de seguridad, como tienen los aviones modernos. De forma que incluso puedes replegar el tren de aterrizaje en tierra, dado que no tiene ningún microchip de protección y la presión sobre el sistema de aterrizaje y sobre el mando de la palanca está constantemente activada, de forma que si activamos cualquiera de las dos palancas de cabina delantera o trasera hacia arriba, el tren de aterrizaje se plegaría en tierra. Luego, la inspección de seguridad es algo importantísimo y es algo que debemos recalcar a los nuevos pilotos
antes de tocar nada en el avión. Una vez hecha la inspección de seguridad, comprobado que tenemos presión neumática para la puesta en marcha, nos bajamos del ala, es el único acceso que tenemos para llegar a la cabina, subirnos al plano. Vemos que en el costado izquierdo tenemos una toma para el sistema neumático y una toma para el grupo eléctrico, el Ground Power Unit, el GPU, en caso de ser necesario estar bajos de batería. Como os decía antes, el sistema neumático es primordial en este avión y forma parte del chequeo inicial, comprobar que tenemos suficiente aire como para poner en marcha, y luego nuestro motor con su compresor se encargará de recargar las botellas de este sistema neumático. La inspección del plano implica comprobar la parte inferior para ver el estado del plano, del flap, de los alerones, el tubo pitot, que como veis está alineado con el eje del avión y que nos servirá mucho para las maniobras verticales, para comprobar el ángulo con el horizonte. Comprobamos los tanques de combustible que están situados en la parte interior del plano. Son de una capacidad de 61 litros cada uno y se abren simplemente con un pequeño destornillador o incluso con una moneda. Estos tanques de plano alimentan a un tanque central para vuelo invertido y a su vez este tanque central de 5 litros y medio es el que alimenta el motor. Una parte de la inspección exterior implica comprobar que no hay resto tanque de alimentación del motor, puesto que este agua, en caso de existir, se acumularía en la parte inferior y continuamos en el morro. Comprobamos que todos los broches del capó están en perfecto estado, la hélice, y seguimos por el lado derecho del avión haciendo las mismas comprobaciones, básicamente que el avión no tiene daño, las superficies no notan objetos o ruidos dentro del fuselaje. La puesta en marcha y todos los procedimientos normales son, como se diría, straightforward, no tienen mucha complicación. Pero nosotros tenemos una máxima que antes de sentarte en la cabina, botella y frenos. Botella y frenos quiere decir botella de aire y frenos puestos para que tengamos el freno de aparcamiento puesto, de forma que cuando el avión se ponga en marcha no inicie el rodaje inadvertidamente, y sobre todo que no podamos poner en marcha con la presión de neumático remanente en el sistema. Ponemos en marcha, iniciamos el rodaje, pero la botella está cerrada. Y cuando queremos frenar, no tenemos energía neumática para frenar el avión, con lo cual podemos tener un incidente grave. Luego, botella, frenos, es algo que tenemos que meternos en nuestro chequeo y en nuestra cabeza para antes de sentarnos en el avión poder realizar nuestros procedimientos con seguridad. Rodaje y puesta y prueba de motor, como os decía antes, el rodaje puede ser complicado al principio debido a esa frenada asimétrica y sobre todo al hecho de tener que estar frenando con la mano y al mismo tiempo tener que estar actuando sobre los pedales del palonier. Es un poco tricky o un poco delicado al principio, pero es cuestión de experiencia. Lo más, yo diría, bonito o lo más atrayente de este avión está en el momento que arrancas el motor. El motor radial tiene un sonido que es música para nosotros. Tiene un sonido muy diferente a los motores en línea o a otro tipo de motores. No voy a decir los motores nube como los Merlin o Griffon de los P-51 o los Mustang o los de los aviones alemanes, los Daimler-Benz de los 109. Eso es otra historia, es otra liga, pero el motor radial es un motor que tiene un sonido maravilloso, igual que los T6 de la Fundación o los T6 que volamos en la Academia en nuestros años iniciales de estudiantes,
y es algo que te llena mucho. En el momento que sientes ese arrullo, ya estás disfrutando del avión, ya estás sintiendo el avión como parte de ti. Y eso es algo que realmente emociona y motiva y ya te alegra desde el primer momento que estás en contacto con el avión. Bueno, esto es un inciso nada más para recalcar lo que significa el motor, no solamente en cuestión de relación potencia-peso en este avión, sino en ese arrullo que te acompaña durante todo el vuelo y que es algo que te llena mucho. La puesta en marcha no tiene más historia que recordar que tienes la botella abierta y que se produce mediante neumático, con lo cual, si se tiene que repetir 2 o 3 veces, puede causar que nos quedemos sin presión neumática para poder realizar la puesta en marcha y tengamos que recargar nuevamente el sistema. La presión mínima son de 20 kilos y el avión incluso con 20 kilos puede efectuar la puesta en marcha sin problemas. Antes de entrar en pista y después de nuestro rodaje, hacemos nuestra prueba de motor, comprobamos los mandos y hacemos nuestra última checklist y procedemos al despegue. Como dije antes, en Casarubios es un aeródromo no controlado, con lo cual simplemente tenemos que llamar para alertar a los tráficos en la zona de que vamos a efectuar el aterrizaje o saber de otros tráficos que se puedan encontrar en aproximación o en final. Y efectuamos el despegue, inicialmente ajustando al 70% la potencia. Esto hace que el motor se estabilice y sobre todo que aquellas angulaciones de aceite que hayan podido producirse en las bujías debido a un rodaje excesivo, pues se eliminen y que el funcionamiento del motor sea más estable. Avanzamos a potencia máxima, despegue, 90 nudos. Mientras tanto vamos corrigiendo con radar para mantener el control direccional debido a, como os decía, las superficies de mando muy potentes. El control direccional no presenta ningún problema, incluso con viento cruzado podemos mantenerlo sobre la línea central y en caso de vuelos en formación, el despegue en formación cerrada de 2 aviones en la pista de Casarrubios no tiene ningún problema tampoco. A 90 kilómetros por hora empezamos suavemente a presionar la palanca atrás y el avión se irá al aire sobre 110 kilómetros por hora. La presión en palanca tiene que ser muy suave puesto que al ser mandos directos no hay ninguna relación entre, hay una relación directa entre la presión dinámica, es decir, la fuerza que ejerce el viento sobre las superficies de mando y la presión que nosotros tenemos, de forma que cuando empiezas la carrera de despegue no hay ninguna presión en la palanca está totalmente flácida y conforme avanza la velocidad y la carrera de despegue va aumentando, pero tan ligeramente que apenas se nota. La sacada del avión tiene que ser muy suave y que el avión, una vez establecida esta posición inicial, se vaya solo al aire, manteniendo los 10 grados de morro alto y dejando que el avión acelere hasta la reducción de potencia y continuando hasta alcanzar nuestro nivel de crucero, en este caso manteniendo 170 kilómetros por hora hasta 500 metros de elevación y 160 hasta los 1000 metros, que es la altitud de seguridad que nosotros solemos establecer para nuestras maniobras. Obviamente, durante el ascenso tenemos que controlar la bola. En este caso, el avión tiene tendencia a desviarse, a guiñar a la derecha. Tenemos que mantener la bola centrada con pie izquierdo. Y si no estás acostumbrado a manejar el radar, pues al principio te cuesta un poco. Y es algo que tenemos que hacer hincapié, sobre todo en los nuevos pilotos que llevan tiempo sin volar aviones de hélice, aviones monomotores, donde el torque, el par motor es algo a tener en cuenta. ¿Qué vamos a ver en nuestro avión? Primero, vamos a ver cómo se comporta en línea de vuelo. Si veis en la fotografía, en los alerones hay 2 pequeñas chapitas que son nuestros compensadores de alabeo. El avión
solamente tiene mando en cabina de alabeo de profundidad, pero no tiene alabeo en dirección ni alabeo en, ni, perdón, control de compensación en alabeo ni control de compensación en dirección. Por eso la chapita en el timón de dirección. Entonces, es importante lo primero que comprobemos que el avión está estabilizado. Para eso establecemos un régimen de crucero. La velocidad normalmente será 200 km por hora establecida en crucero. Y vemos si el avión se cae, si guiña. Si tenemos algún problema, no lo podremos corregir en vuelo. Tenemos que esperar a tomar tierra y hacer las modificaciones correspondientes de los trim tabs y esperar que el próximo vuelo se haya corregido. Una vez comprobada la estabilidad del avión, nos interesa saber cómo se comporta el avión tanto estática como dinámicamente. Perdón. Para eso vamos a explorar primero la estabilidad estática en el eje de pitch. Para eso lo primero que hacemos es variar la velocidad con el avión compensado a nuestra velocidad de crucero 200 nudo, 200 km por hora. Perdón. Y aumentamos, perdón, primero reducimos la velocidad de 10 en 10 km por hora hasta 150. Esto no nos permitirá ver si las fuerzas en palanca se mantienen constantes, si aumentan, si disminuyen. Para nuestro asombro, y debido a que tenemos relación directa de fuerzas en palancas con la presión dinámica sobre las superficies de mando, veremos que conforme reduces la velocidad no hay apenas reducción de la presión de palanca. Es decir, una ligera reducción de velocidad no se va a transmitir en un aumento de la presión o una disminución de la presión de la palanca. Eso quiere decir que nosotros vamos a llevar al avión a una condición de baja velocidad y no vamos a tener un feedback, no vamos a poder tener una respuesta del avión natural en la presión que estamos sintiendo en la palanca, lo cual es, desde el punto de vista de la seguridad, no deseable, puesto que podemos volar muy próximo a la pérdida y no estar sintiendo en la palanca, la presión, ninguna variación de presión. Esto ocurre en los aviones modernos debido al autotrim, porque el avión se está compensando constantemente de acuerdo con la variación de velocidad, pero no se transmite en una modificación de la presión en palanca que está recibiendo el piloto. No hay un feedback del sistema de mandos de vuelo hacia el piloto. Ahora vamos a aumentar la velocidad, igualmente 10 km por hora en diferentes estados, y vamos a ver ahora una respuesta totalmente diferente. Conforme aumentamos la velocidad, tenemos que incrementar la presión en palanca significativamente, puesto que la presión dinámica va a aumentar mucho y la presión en palanca va a ser mucho mayor. Esto lo observamos mucho haciendo acrobacía y sobre todo en los vuelos en formación, en los vuelos en patrulla, donde variamos desde 150 a 350 km por hora y tenemos que andar jugando con la posición y las fuerzas en palanca significativamente. Luego, desde el punto de vista de la controlabilidad estática, vemos que el avión es estable, pero hay una, por decirlo de alguna forma, la pendiente de fuerzas entre baja velocidad y alta velocidad tiene una inclinación o un gradiente muy significativo y muy diferente entre un campo y otro, siendo desfavorable en el sentido de baja velocidad y dando un feedback al piloto y, por tanto, favorable en el sentido de la alta velocidad. Si queremos investigar la estabilidad lateral direccional, pues lo mejor que podemos hacer es un derrape mediante una desviación o actuación del rudder, del timón de
dirección a máxima deflexión y esto nos permitirá saber cuál es el comportamiento del avión para, en caso de tener que efectuar un derrape durante una aproximación en la que nos hemos quedado altos y tenemos que entrar mediante un derrape a la pista, un aterrizaje con motor parado en el que tenemos que ajustar, vamos altos y en el último momento tenemos que perder altura para entrar en pista, no quedaría otro remedio que efectuar un derrape, pues, o que vamos a tomar con viento cruzado. Evaluamos cómo se comporta el avión en esta situación, efectuando un desplazamiento del radar en ambos sentidos, izquierda y derecha, a máxima deflexión y viendo que el avión es totalmente estable y no manifiesta ninguna característica de vuelo adversa. Luego comprobamos las cualidades dinámicas, los 5 modos dinámicos. El primero, el balanceo del holandés, estabilidad en el eje longitudinal, en el eje direccional y en el eje de alabeo. Mediante el balanceo del holandés inducimos lo que se llama un radar doublet, es simplemente pisar el radar dos veces en ambos sentidos con objeto de inducir una guiñada y ver cuál es la respuesta del avión en guiñada y en alabeo, para ver si una guiñada implica un alabeo o un alabeo implica una guiñada adversa, observando que el avión se estabiliza en dos ciclos y que, por tanto, es totalmente estable, algo que deseamos para un avión de instrucción y para un avión que podamos volar con seguridad tanto en instrucción, en formación y en vuelo en formación y en vuelo instrumental, llegado el caso. No es el nuestro, pero es uno de los requisitos que tendríamos en este avión. No voy a continuar en esto porque vamos un poco retrasados de tiempo, pero de la investigación de la estabilidad dinámica vemos que el avión es estable en los 5 modos de estabilidad dinámica y ahora vamos a ver cómo se comporta en los cambios de configuración, tanto en la actuación del tren como en la actuación del flap. La actuación del tren en vuelo, recordamos, máximo 200 km por hora, tarda unos 4 segundos en bajar el tren y lo único que observaremos es un incremento del drag, pero no se produce ningún cabeceo o ningún comportamiento anormal del avión, con lo cual la respuesta es muy estable. Otra cosa es la configuración del flap. El flap, como ya dije anteriormente, está colocado en el intra-2 del plano, con un ángulo de 45 grados, es su máxima deflexión, solo tiene una deflexión, es o arriba o abajo. Y lo que produce el flap es un incremento de la posición de cabeceo, nose down, morro abajo, y un aumento del drag significativo. Esto, desde el punto de vista de la aproximación, es una condición favorable. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite, en el momento que sacamos el flap durante la aproximación, mejorar muchísimo la visibilidad sobre la pista. Hay un error muy extendido que es efectuar la aproximación arrastrando el culo, como digo yo, por el campo, muy bajo, con lo cual la visibilidad, debido al morro tan hermoso que tenemos, debido al motor radial, no permite ver la vista, con lo cual el piloto se encuentra en una situación comprometida. La aproximación tiene que ser con un ángulo de unos 3 grados, manteniendo una senda estándar, y por tanto el avión tiene que llegar al punto de base a una altura, a la altura normal de tráfico, y una vez que se está establecido en final, iniciar el descenso, que se consigue inmediatamente en el momento que se extiende el flap. Esos 45 grados de flap proporcionan el ángulo de cabeceo de 3 grados y al mismo tiempo la necesidad de actuar sobre el motor para incrementar la potencia y tener el motor enganchado que nos permita efectuar un motor y al aire en el caso de que sea necesario. Es decir, el flap solamente actúa como drag y como
aumento de la posición de cabeceo para mejorar la visibilidad del piloto sobre la referencia del punto de contacto en la pista. Como veíamos anteriormente, la variación de la pérdida con configuración limpia y configuración de aterrizaje es 10 km por hora. Según el manual, puede variar con el peso del avión, más o menos 5 km por hora, nada más. En cuanto a cambios de configuración, no requiere ningún comentario adicional. El avión es muy sencillo de operar y no hay que luchar con él cuando se está actuando sobre el tren o el flap. Eso permite, entre otras cosas, que durante los vuelos en formación cerrada en el despegue, la actuación de la retracción del tren no provoque un trabajo adicional al piloto, sobre todo al piloto que va volando de punto, para mantener la formación cerrada con su líder. Vamos a investigar un poquito las pérdidas. Las pérdidas en este avión podríamos pensar que son un poquito complicadas, puesto que durante la revisión exterior hemos visto que el avión tiene en el plano izquierdo un sensor de ángulo de ataque que va asociado a una bocina en cabina que nos alertará de la aproximación a la pérdida. Esta bocina o este sensor nos puede indicar que el avión carece de un aviso de pérdida natural, como puede ser la turbulencia generada por el desprendimiento de la capa límite sobre el plano o sobre las superficies de mando. Y ya debemos estar un poco alerta cómo nos acercamos o cómo nos aproximamos a esta pérdida. En primer lugar, vamos a hacer la pérdida en idle. Para ello, establecemos la configuración de crucero. Reducimos la velocidad a 150 km por hora y a partir de ahí, con el avión compensado, establecemos una reducción de velocidad de unos 2 km por hora por segundo. Es difícil calcularlo, pero 2 km por hora por segundo en el ámetro, con objeto de que la entrada en pérdida sea una entrada gradual y podamos ir percibiendo primero la capacidad de control de las superficies de mando. Es decir, vamos haciendo chequeos conforme la velocidad va decreciendo para ver si se mantiene la controlabilidad del avión y si experimentamos algún régimen turbulento, algún buffet que nos pueda indicar que la pérdida es inminente. Una vez llegada a la velocidad próxima a nuestra velocidad de pérdida de acuerdo con el manual, mantenemos los controles fijos con objeto de no inducir ningún alabeo o ninguna deflexión, especialmente sobre los alerones que puede inducir en la velocidad de pérdida, y esperamos que esta se produzca. Esta se produce con una inclinación del morro hacia abajo, es decir, en términos técnicos, un G-brake, es decir, un pitch down, y el avión ligeramente alabea hacia el lado derecho. Hemos hecho la pérdida sin tocar el rudder, lo cual implica que el avión está guiñando constantemente a la derecha conforme la velocidad se va reduciendo. Inmediatamente, como todos sabéis, se produce por ángulo de ataque, no por velocidad. Tenemos que reducir el ángulo de ataque llevando suavemente la palanca hacia adelante. En el momento que rompemos el ángulo de ataque de pérdida, podemos recuperar el vuelo recto y nivelado. Los mandos, los tres ejes, van a ser totalmente operativos durante la pérdida. Y de hecho, una demostración que hacemos habitualmente es volar el avión en pérdida, una maniobra que se conoce como parachuting y que consiste en el momento que el avión entra en pérdida, mantener la palanca totalmente atrás y controlar el avión en alabeo, en rudder y en pitch con los mandos de vuelo, un buffet muy significativo, pero el avión cae a unos 1000 pies por minuto
totalmente controlado. En el momento que se cede la presión en palanca, el avión vuelve a su régimen de vuelo laminar y sin ningún problema. Es decir, que incluso intentando destrozar las características de vuelo del avión, este nos brinda control en todo momento. Vamos a hacer ahora otra pérdida. Esta vez vamos a mantener la bola centrada, vamos a mantener el radar para mantener el control direccional en las mismas condiciones que antes, y la respuesta del avión es exactamente la misma. En este caso, la guiñada va a ser a la izquierda debido a la deflexión del radar. Inmediatamente que se produce el G-brake o la caída del morro por pérdida de sustentación por la capa límite, cedemos palanca, recuperamos el control del avión y suavemente en el motor para recuperar nuestra altura. Sería hacer la pérdida en condición de crucero. Aquí el factor importante va a ser el par motor, el efecto giroscópico del motor, y la única diferencia será que la guiñada a la derecha, en este caso, va a ser muy significativa, tanto en guiñada como en alabeo, lo cual nos quiere decir que si estamos haciendo un tráfico a baja velocidad y entramos en un régimen de alto ángulo de ataque, baja velocidad con el motor en idle, podemos esperar una respuesta muy benigna del avión, de la pérdida, pero si estamos en tráfico con altos regímenes del motor o por lo menos en crucero, la respuesta a la pérdida puede ser más acusada y a baja altura puede ser algo a tener en cuenta. Vamos a hablar de RENAS, parte de nuestro plan de instrucción y parte del plan de instrucción de cualquier piloto acrobático. Las barrenas suenan así como algo muy, muy peligroso, pero obviamente cuando se entrena y se conoce el avión, dan una confianza extra y obviamente es parte del entrenamiento requerido para iniciar la vacía en cualquier avión. Las barrenas se hacen tanto a derecha como a izquierda. Normalmente nosotros no hacemos barrenas planas, aunque hemos entrenado barrenas planas con los instructores rusos. Y he de decir que la barrena plana es una maniobra peligrosa, una maniobra que no aconsejamos practicar a nuestros pilotos debido al efecto giroscópico del motor. El motor, en el momento que está en una barrena plana, actúa como un volante de inercia debido a la distribución de masas del avión sobre el eje longitudinal, sobre el eje vertical del avión, y la velocidad de giro es vertiginosa. Yo he tenido la experiencia de hacerlas con el instructor ruso y realmente es una maniobra muy violenta y que puede inducir a accidentes como el que se produjo en un festival aéreo en Alemania, en la que el piloto entró en una barrena plana, no sé, intencionada o desintencionadamente, y acabó en un accidente fatal. Por tanto, barrenas planas no practicamos, no sugerimos, salvo con un instructor ruso o un instructor altamente cualificado para este tipo de maniobras, que sirva como demostración para nuestros pilotos y que sepan a lo que se pueden enfrentar en caso de entrar en una situación de este tipo. Volviendo a las barrenas, la barrena obviamente depende del efecto giroscópico, la barrena normal, y es mucho más acusada a la derecha que a la izquierda. A la izquierda en un principio le cuesta entrar por el par motor tiende a mantener el morro girando a la derecha. Cuando nosotros estamos intentando girar con el pie el avión hacia la izquierda, con lo cual es un poquito más difícil de entrar o más costosa de entrar, pero una vez estabilizada no tiene mayor problema. Igual que hacíamos con las pérdidas, establecemos
unas condiciones iniciales de entrada, 150 kilómetros por hora, y a partir de ahí llevamos el avión a la pérdida. Cuando se produce la pérdida, el G-break, inmediatamente palanca atrás, centrada, importante, y pie derecho e izquierdo, dependiendo del lado que queramos. ¿Qué va a ocurrir? Pues que con la palanca totalmente atrás y el pie derecho, el avión va a girar violentamente a la derecha, se aúna el factor del radar y el y el factor del par motor, y se van a unir dos factores, la guiñada y el alabeo. El alabeo producido por la guiñada, con lo cual el avión se va a enroscar con una posición de morro de unos 45 grados, morro bajo, y una posición de alabeo de unos 60 grados, que se mantendrá aumentando conforme vamos incrementando el número de vueltas. Por tanto, es importante no enroscarse demasiado, dos vueltas, tres vueltas a lo sumo, y a las tres vueltas recuperar durante nuestro entrenamiento. ¿Cómo recuperamos? Simplemente palanca adelante, el ángulo de ataque para el vuelo normal lo recuperamos. Recordar, la pérdida es un problema de ángulo de ataque nada más. Y en el momento que cedemos palanca, tenemos mando totalmente en pitch, alerón y rudder durante toda la fase de la barrena. Y el avión, al ceder palanca, recupera el vuelo normal. Rudder opuesto, en este caso, aplicando presión sobre el rudder izquierdo, y recuperamos el vuelo nuevamente. No tarda prácticamente menos de un cuarto de vuelta en recuperar el vuelo recto y nivelado. Dado la posición de morro bajo tan acusada que tenemos, inmediatamente, con suavidad, recuperamos el morro al horizonte para evitar una segunda pérdida. E iniciamos el ascenso suavemente, igualmente con el motor. Las dos pérdidas a izquierda y derecha, perdón, barrenas, son muy similares, con esa diferencia: a la izquierda le cuesta más entrar en barrena por el efecto giroscópico, y la salida es más rápida, puesto que nos está ayudando el motor. En la salida a la izquierda tenemos que poner pie derecho, radar derecho, y el motor nos está ayudando en ese giro a la derecha, con lo cual es más benigna, por decirlo de alguna forma. Importante en estas barrenas mantener la palanca centrada lateralmente, llevando la palanca ligeramente a la derecha, incrementará significativamente el radio el régimen de giro y de alabeo de la barrena. Y llevando la palanca al lado opuesto del giro puede implicar que entremos en una barrena plana. Luego, mucha atención en el momento de que estemos estabilizados en la barrena, para mantener la palanca totalmente centrada y evitar o bien un incremento significativo del régimen de giro y de alabeo, o el llevar a una condición adversa y totalmente indeseable en este caso, como es una barrena plana. Visto el comportamiento del avión en pérdidas y en barrenas, pues ya estamos en condiciones de empezar con la acrobacía. Antes de nada, chequeo de seguridad, ver cómo está el avión. Después de estas maniobras un tanto violentas, ¿cómo estamos nosotros? No hemos perdido ninguna superficie de mando, no hay ningún daño en el avión. Nuestros atalajes siguen bloqueados y estamos perfectamente conscientes y capaces para iniciar nuestras maniobras acrobáticas. Chequeamos la zona, vemos que no hay ningún avión en la zona. Virajes de barrido, el aire está libre. Notificamos por radio que vamos a iniciar maniobras para que nadie entre en la caja norte o la caja sur o en el área de entrenamiento. Básicamente practicamos pues el tonel volado, el looping, la imperial. Ya en fases más avanzadas, la caída de ala y el looping con un tonel
de 360 grados en la parte superior del looping, con objeto de evitar el manejo del avión a bajas velocidades con mando total de alerón en la parte superior del looping. Y esto pues completaría un poco el trabajo en el aire. No voy a entrar en detalle en cómo se realizan estas maniobras, pero en nuestro manual están descritas y analizadas. Es decir, se analiza cómo se realiza maniobra, cuáles son los errores más comunes que nos vamos a encontrar y cómo corregir esos errores. Sobre todo, una cosa que queremos hacer hincapié es que no podemos hacer maniobras que no están previamente entrenadas con uno de nuestros pilotos experimentados, instructores de la asociación, puesto que no podemos poner en ningún compromiso ni a nuestro avión ni a la asociación. Es decir, nosotros cuando estamos volando estamos representando no solamente a nosotros mismos como pilotos, estamos representando a un colectivo que acogidos y tenemos que ser responsables por ese colectivo. Un error nuestro implica que toda la asociación se va a ver afectada. Entonces, es algo que recalcamos constantemente, seguridad, seguridad, seguridad. Si no has entrenado, busca asistencia. Un piloto experimentado en la asociación que te enseñe cómo realizar esa maniobra. Ese instructor conforme con tu performance, obviamente no podrás actuarlo tú solo. ¿De acuerdo? Eso es algo que quiero recalcar porque la seguridad es un parámetro al que no podemos renunciar. Dicho esto, volvemos al campo para hacer nuestros tráficos y nuestra toma de tierra. La toma de tierra es algo que presentar ningún tipo de problema a un avión que es un avión de tren triciclo, pero que debido al amplio bagaje de experiencia de nuestros pilotos, pues en ocasiones se resiste un poco. Tenemos que tener en cuenta que hay pilotos que vienen de avionetas, pilotos que vienen de aviones de transporte, pilotos que vienen de cazas y pilotos que vienen pues, de un 340 o de una 400M, aviones con características de vuelo y sobre todo posición del piloto respecto de la toma de tierra totalmente dispares y que pueden requerir de un tiempo de adaptación. En nuestro caso, cuando fuimos a Lituania, los cuatro pilotos que nos estrenábamos en el JAC nos dieron un vuelo, una suelta y a correr. Una pista enorme de tierra, bueno, de hierba en aquel caso, y decir, bueno, el avión es tuyo y estás solo, esto es lo que hay. Y con esa instrucción pues recorrimos Europa entera sin ningún problema, sin ninguna tos en los motores, pese a todas mis temores de que íbamos a terminar en un sembrado en Polonia o en Alemania o en la región de las Landas francesas. Pero lo que quiero decir es que la toma de tierra es muy sencilla, pero hay pilotos que por su experiencia previa les cuesta más. No hay ningún problema, no hay ninguna prisa. Los instructores están en la asociación para dar toda la instrucción que haga falta con objeto de que este piloto cuando salga al aire salga con todas las garantías de que va a volver con confianza, que va a tomar tierra con el avión y que el avión, que es un bien muy costoso para nosotros, va a regresar al hangar en perfecto estado de funcionamiento para el próximo vuelo. La toma de tierra, como decía antes, buen planeo, buena toma. Nosotros tenemos que establecer ese tráfico a la altura de tráfico hasta que llegamos al viraje a final y una vez en el viraje a final sacamos nuestro flap, establecemos la posición de cabeceo de 3 grados abajo que nos favorece la actuación del flap. Siempre recordar por debajo de 170 kilómetros por hora. Y mantenemos en el morro la cabecera de pista. El control de velocidad, obviamente, va a ser a base de motor. 160 inicialmente será nuestra velocidad de referencia, velocidad óptima de planeo.
En el caso de tener una falla de motor, seguirá siendo 160 la velocidad de planeo, y el hecho de nosotros iniciar esa aproximación final a la altura de tráfico implica que en cualquier momento que tengamos una parada de motor, poniendo el flap arriba, quitamos el drag y el avión simplemente a 160 nudos tendrá capacidad de planeo para alcanzar la cabecera de pista. Si nosotros venimos rascando el culo bajos y con el morro alto, presentando una actitud totalmente inadecuada para la aproximación, no vemos la pista y estamos proporcionando un drag inducido extra al avión, si tenemos una parada de motor o un rateo del motor, el avión se viene al suelo. Luego es algo que es importante que tengamos en cuenta para este avión. Cada avión tiene sus, no va a decir trucos, tiene sus técnicas de vuelo. Y este avión, en la aproximación, su técnica de vuelo puede ser algo que te salve o algo que te lleve al huerto si no lo llevas a rajatabla. La aproximación se tiene que iniciar en final, a la altura de tráfico, para en el momento que tú tengas cualquier problema, meter flap y continuar con 160 nudos, kilómetros por hora, hasta la pista, manteniendo ese planeo óptimo que te garantizará que vas a llegar al campo. La toma de tierra, pues como en todos los aviones, hay que ver el suelo. Como es un tren triciclo, no tiene mayor complicación, se va reduciendo la presión en la velocidad conforme se levanta el morro y se toma con el tren principal. No vamos a tener, debido a la posición del morro, visión sobre el eje central de pista, por eso tendremos que ir mirando a ambos lados de la pista para saber que nos mantenemos en el eje central de la pista, que no nos desviamos, y mantenemos la presión de la palanca atrás para efectuar una frenada aerodinámica. La rueda de morro se mantiene en alto hasta que ya no tenemos velocidad, no tenemos control de pitch, la efectividad del timón de profundidad se viene abajo y por tanto la rueda de morro se viene al suelo por sí sola. Este es el momento en el que tenemos que efectuar la frenada. Recordamos que el avión no tiene un sistema anti-skid, la actuación del freno será directamente proporcional a la presión que nosotros ejerzamos en la palanca de mando y por tanto una presión excesiva puede provocar un bloqueo de las ruedas y a alta velocidad eso implica un reventón con total probabilidad. Luego, el freno no se toca hasta que la rueda del morro no está en el suelo y una vez la rueda del morro está en el suelo de a baja velocidad, suavemente empezamos a aplicar presión en el freno, en ese freno de bicicleta que tenemos en la palanca con objeto de suavemente reducir la velocidad. Control direccional, por una parte, en caso de que tengamos viento cruzado, obviamente tendremos que utilizar el radar, y esto implicará que cada vez que utilizamos el radar y el freno, tengamos frenada direccional y asimétrica, con lo cual también nos ayudará esa frenada a contrarrestar el viento lateral. Bueno, pues con esto hemos tomado tierra, nos vamos al parking, paramos motores y una vez parado motor hacemos nuestra revisión posvuelo, drenando el compresor o el sistema compresor del motor para evitar acumulación del agua que por condensación, al aumentar la presión, el contenido de humedad del aire se va condensando y en caso de no drenarlo, pues podría ocasionar corrosión en el sistema. Rellenamos los libros y no nos olvidamos de nuestro briefing. El briefing es, por decirlo de alguna forma, la parte más, o el debriefing, la parte más importante del vuelo. Tanto si volamos en instrucción como si volamos solos. Es decir, sacar consecuencias de cada vuelo es parte del aprendizaje. Cada vuelo es diferente, cada vuelo es un reto, cada vuelo es un disfrute o puede ser un quebradero de cabeza. Luego aprendamos de cada vuelo, saquemos conclusiones y demos un briefing profesional sacando conclusiones y enseñanzas que nos permitan mejorar para el próximo día. Bueno, yo creo que con esto hemos visto un poco
lo que es el Jack 52, lo que es Jaco 52. Espero que nos hayáis conocido. Esperamos estar con vosotros nuevamente en breve y sobre todo que podamos estar participando en todos los actos, tanto en vuelo como en tierra, que vuestras asociaciones y fundaciones organicen. Quería despedirme. Muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Muy emotivo, la verdad. Todos echamos en falta a Gonzalo. Sí, Jesús, adelante. No, nada, simplemente agradecerte esta magnífica explicación, tanto de la asociación como del avión. La verdad que, como decía uno, ya casi estamos todos cualificados casi para volarlo. Vamos a... Ha sido impresionante y muy interesante. No sé si podemos abrir un pequeño turno de preguntas, porque la verdad es que se nos ha ido mucho el tiempo, pero bueno, a ver si alguien tiene interés en preguntar alguna cosilla. Y no sé si están abiertos los micrófonos, Fernando, o cómo... Tienen posibilidad de abrirlos ellos mismos. Como habéis visto, bueno, pues hemos tenido algún que otro alborotador que le hemos echado y esperamos que la gente que se ha quedado sean realmente los aficionados. Así que si queréis participar, podéis abrir vuestros micrófonos y realizar el comentario o pregunta. Yo solo quiero darte las gracias, Emilio. Ha sido una maravilla y, como decía Dixon ahora mismo, después de esto podemos subirnos y volar. Bueno, es de lo que se trata, ¿no? De volar, porque nos tienen en tierra demasiado tiempo ya, ¿eh? Sí, sí. Una pregunta, Emilio. ¿No hay un Dime. Segundo socio de honor? Pues no lo sé, hasta donde yo sé no lo soy. No, no hay otro, pero corrígeme si estoy equivocado. Pero bueno, igual me equivoco. No lo sé, preguntaré a Tomás, pero Tomás me dijo que hasta donde él sabe no hay nadie más. Pues uno que suele llevar las manos crecientes creo que también es. ¿Tú? No, no, Luis. El Alicates. El Alicates. Sí, sí. No, Alicates es socio protector. No, pero le nombraron cuando fue en el... la patrona de hace 2 años. Le nombraron socio, no creo, ¿eh? Bueno, gracias por venir. Fernando, ¿me puedes abrir? Sergio, te oímos. Adelante, Sergio. ¿Me puedes abrir el vídeo? Sí. Para enseñarle a Emilio. Tienes que aceptarlo tú, pero ahí tienes la petición para abrir vídeo. Sí, muy bien. Ya está abierto. Ya te vemos, Sergio. Muy bien, Emilio, has estado magistral. Has recordado la época del T6 y de la Busker. Y yo estuve, cuando fui presidente del Real Aeroclub de España, hace muchos años, estuve interesado en el Jack, ¿no? Pero aquí te tengo una revista... Una revista magnífica, a ver si la puedes ver, no lo sé, si la imagen la coge. ¿La ves? Sí, 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 veo la parte inferior. ¿La parte ahora? ¿La ves? En fila su futuro. Un poco más abajo ahí. En fila su futuro con energía renovada, sí. Sí. He leído, sí. Un reportaje vuestro muy, muy, muy bonito, además. En aquella época, y se lo dije yo a Gonzalo hace ya unos cuantos años, y era, la tengo aquí, ¿no? La revista, te acordarás, igual exactamente que yo, la revista Volar, ¿no? Sí, ajá. La revista... sí, sí, lo veo. Sí, la revista Volar. Bueno, pues la realidad es que el Jack es una... y la asociación... Me has entusiasmado tanto que me voy a hacer socio.
Me ha entusiasmado, me voy a hacer socio. ¿Cómo se comporta este avión en invertido? En invertido tienes que empujar la palanca hacia adelante porque el avión se te cae el morro. Como no empieces directamente según vas girando a presionar palanca hacia adelante, el avión se te cae el morro y no hay forma de levantarlo. No tienes mando para levantar el morro. Por eso... Yo es que no lo llega a volar. Es tan difícil. Es tan costoso. Sí, sí. Mira que... El tonel sobre el eje en este avión es complicado porque tienes que estar mandando constantemente con el rudder y el timón de profundidad para que el morro no se te caiga. Sí. Tienes que actuar pie y palanca constantemente para que el morro no se te caiga. Como se te caiga el morro, ya no hay forma de levantarlo. No hay forma de levantarlo. Por eso cuando las exhibiciones, cuando en las exhibiciones los solos hacen el espejo, el que va en invertido, la posición de pitch es totalmente, no es un espejo realmente, porque uno va mirando hacia arriba y el otro va en línea de vuelo, ¿no? Claro. Eso es lo que quería saber, porque como no lo he volado, no lo llegué a volar nunca. Sí. Invitó a Gonzalo alguna vez que otra, pero después que nos jubilamos, pues ya nos hacemos unos holgazanes. Y nada más, Emilio, nada, felicitarte por haber partido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Emilio. Gracias, Sergio. Hay más micrófonos abiertos, si alguien quiere comentar o preguntar. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle algo a Emilio. Sí, adelante, Agustín. Bueno, en primer lugar, lógicamente, gracias por la conferencia. Como dice Jesús, ya podemos pilotar un jack. Por supuesto, mi más sentido pésame por el fallecimiento de Gonzalo. Lo he leído en vuestra página web, no me lo puedo creer, porque yo cruzo los pasos de cebra sin mirar. Yo, personalmente, yo lo hago así. He leído lo de Gonzalo Kelly y me he quedado anonadado. Sí, sí. Y quería preguntarte, Emilio, por la relación de Salva Ballesta, porque yo, antes de aficionado a la aviación, que lo soy y mucho, soy más butaquero y un poco atlético, y quería saber cuál es la relación actual de Salva Ballesta con vuestra asociación, o si ya se ha terminado. Gracias. Ah, pues Salva Ballesta vendió su avión, de hecho su avión está ahora mismo basado en... vendió su avión a un portugués que tiene una empresa allí en Ponte do Sor de aviación y turismo y demás. Y es lo único que te puedo decir. Puedo consultar ahora mismo, porque no tenemos, digamos, relación habitual con Salva. Mantenemos una relación cordial como no puede ser de otra forma, pero te puedo consultar ahora mismo la relación de socios de número para ver si está incluido, pero no, así de memoria. ¿Perdona? Sí, Salva, sí, es socio protector nuestro. Ah, es socio protector. Sí, okay. Sí, es una relación bastante, como has dicho, fluida y amistosa, y es socio protector, sí. Yo es que no formo parte de la junta directiva y entonces estoy de los trámites administrativos, estoy un poco desconectado. Entonces, tengo aquí la relación de todos los socios y por eso iba a echar un vistazo, pero ahora mismo de memoria no lo recuerdo. Muchas gracias a Tomás, que está al quite, con un capotazo bien dado. Perfecto. A ver. Bueno, vamos un poco mal de tiempo. ¿Alguna la última pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta, Emilio. Sí, hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hablas mucho del tema de que nunca practicáis las barreras planas, que son bastante peligrosas en caso de este avión, bueno, y en muchos aviones. Una cosa es no practicarlas, pero entiendo que todos sabéis la teoría a la hora de tener que intentar recuperarla en el caso de que os ocurra. Bueno, yo las he hecho con un instructor porque obviamente quiero explorarlas y conocerlas, pero realmente cuando las hice dije, esto es realmente peligroso. Esto es realmente peligroso porque la violencia de la maniobra y la pérdida de altitud es brutal. Es decir, esta maniobra te ocurre a baja altura y no hay forma de recuperarla. No hay forma humana de recuperarla. El efecto giroscópico del motor es tal que el avión parece una peonza girando. Se mantiene totalmente plano con un ligero alabeo de unos 15-20 grados, pero el régimen de giro es brutal sobre el eje vertical del avión, el eje vertical. Y eso primero puede inducir a pérdida de situación o conciencia situacional, ¿no? Con lo cual, pues no puedes a lo mejor juzgar la altura a la que te encuentras, no puedes leer los instrumentos correctamente para saber a qué altura estás descendiendo y sobre todo a qué régimen de descenso estás descendiendo. Por eso, en el momento que se detecta que el avión puede estar entrando, es recuperación inmediata. ¿Cómo recuperas la maniobra? Pues, obviamente, si estás haciendo una barrena a la derecha, plana a la derecha, el efecto giroscópico del motor te va a ayudar. Lo primero sería cortar motor, idle, y eso sería. Y luego, palanca al lado opuesto, pero al cuadro, con las dos manos. Palanca con las dos manos al lado opuesto del giro y el pie a fondo al lado opuesto del giro. Y claro, pues ten en cuenta que esta barrena te va a ocurrir a lo mejor cuando estás haciendo una caída de ala y de pronto llevas la palanca totalmente al lateral, pero hacia atrás, en lugar de llevarla centrada. Tú cuando estás girando el avión en esa caída de ala, estás con el timón totalmente a fondo, porque estás a muy baja velocidad, mantienes el alabeo para que el avión gire sobre el horizonte perpendicularmente, pero si tú llevas la palanca atrás y al lado, estás mandando un mando de barrena invertida. Baja velocidad, rudder, palanca totalmente atrás y alabeo, estás mandando una barrena plana, perdón, he dicho invertida, barrena plana. ¿Qué ocurre? Pues que puede ocurrir que tú inadvertidamente o por errores en la aplicación de los mandos entres en esa barrena. Pero una cosa es que te entre inadvertida y otra cosa es ir tú a ese régimen voluntariamente. Yo lo he experimentado porque he querido experimentarlo, pero con un instructor muy, muy experimentado, que a su vez tiene que volar con otros instructores para que les den una experiencia reciente. Es decir, no es un campo donde nos queramos meter voluntariamente, es un campo minado, por decirlo de alguna forma. Sí. Okay. Muchas gracias. Okay. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos llegado ya al final. 2 horas estupendas donde hemos conocido al detalle el avión y el vuelo del avión también. Agradecer a Emilio la preparación, el tiempo y a todos los participantes. Ya solamente me queda el citaros a la próxima conferencia, que será el lunes a las 7:30, sobre el accidente de un C-212 en Mayagüez. Pues nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós, gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias a vosotros por haber venido y por la invitación.